proyecto diseñado para transmitir datos por red eléctrica. Tengo dos prototipos. Uno de ellos transmitía datos y señales de control de forma análoga, y este otro módulo transmite señales de control o datos entre dos computadores conectados por el tomacorriente o el tendido eléctrico a 110 voltios usando la misma fase. Este prototipo que tenemos aquí es un prototipo, pues, que desafortunadamente ya no lo tengo funcionando. Ya le he sacado las partes primordiales, pero les comento el funcionamiento de él. Él tenía una bocina, tiene la pantalla LCD en la cual puede visualizar dos mensajes, lo que es citofonía o la parte de control. Se los encendía, se lo podía hacer conmutación o estado automático. De igual manera, se configuraba el receptor. Si yo escogía citofonía, presionaba la tecla 1, si escogía control, la tecla número 2. Si era citofonía, presionaba 1 y mediante una tecla 1 alzaba la bocina y el dispositivo a distancia timbraba. El alcance de estos prototipos era de 100 metros, a la redonda usando la misma fase. Por esta esquina puedo tener las dos salidas de control a 110 voltios. Si escogía la etapa de control, él tenía capacidad para controlar los dos dispositivos que se ven aquí, cualquier dispositivo eléctrico controlado a distancia. Estos son transceiver, transmisor receptor por red eléctrica. Luego, en otro proyecto que realicé con los mismos compañeros con los cuales realicé este prototipo, diseñamos este prototipo para comunicar datos. En esta ocasión ya se podían conectar datos a través del puerto serial o el hiperterminal. Como podemos ver, aquí está conectado el cable serial. Y por este cable yo puedo comunicarme al puerto serie o COM de una computadora. Tengo el módulo receptor. Este es un módulo receptor exclusivamente para control. Tiene cuatro puertos de salida para controlar cuatro dispositivos eléctricos a distancia. Tiene una perilla para transmisor en el caso que él quiera comunicarse con el dispositivo para enviarle los datos de lo que se encuentra activo, transmisor automático o estado receptor. En este de acá también tenemos lo mismo, en la parte de transmisión automático receptor. Estos módulos son tres. En este momento pues solamente cuento con dos, el otro módulo no lo tengo en mis manos, ya que nosotros en el proyecto final nos repartimos de estos dispositivos. Paso a contarles lo siguiente, cuando yo prendo el transmisor, como nos podemos dar cuenta, están conectados al tomacorriente. No existe ninguna otra forma de conexión entre ellos. No es comunicación inalámbrica, RF, nada. Lo que se usa es una modulación NFSK utilizando el tendido eléctrico y utilizando unos acoples con condensadores y bobinas que permite hacer una acople de impedancias, haciendo que la frecuencia de los 60 Hz o cualquier ruido generado por lámparas, por ejemplo como este tipo de lámparas, sea filtrado y solamente deja pasar nuestro pulso de frecuencia. El voltaje que nosotros inducimos al tendido eléctrico es muy bajo, más o menos son 2 voltios, el alcance son de 100 metros. En estos transmisores de datos el alcance solamente llegó a 40 metros, en esos sí llegó a 100 metros. Prendemos nuestro módulo. Este es un burómetro de LED utilizando el LM3914 como detector de voltaje y aquí tengo el módulo transmisor. Este se encargará de transmitir datos de control al dispositivo receptor. Cuando yo prenda el dispositivo, la barra de LED se debe iluminar más porque significa que ha detectado en los sistemas de acople. Los módulos FSK utilizados son los XR2206 y los XR2211, utilizando filtros de banda estrecha o banda angosta, amplificadores y demás. Los vamos a voltear. Por la parte de atrás tiene los LED que van a indicar si alguno de los puertos se encuentra activo o apagado. Ahora sí, abramos el software que generamos o diseñamos en Visual para hacer este aplicativo. Este proyecto fue diseñado para optar el título de ingenieros electrónicos y los de allá fue diseñado para transmitir audio en la parte de tecnología. Ejecutamos nuestro aplicativo, damos la opción de control, abrimos el puerto dice que se encuentra abierto, tiene abrir puerto, cerrar puerto, reset, clareo, salir. Y manipula los cuatro sistemas de control. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Los cuatro son on-off. Si yo le doy doble clic al botón,
a distancia se tiene que encender. Si yo repito este proceso para los demás dispositivos, los podemos ver aquí. Cada vez que yo ejecute alguna acción, los LED se van encendiendo. Si yo los quisiera apagar, los LED a distancia también los puedo controlar y los puedo apagar de forma remota. Si yo desconectara alguno de ellos, por ejemplo, voy a desconectar el transmisor. Mire, la señal bajó. Los puertos quedaron encendidos. Pero por más que yo le doy doble clic, los dispositivos no responden. Este dispositivo que está aquí, este puede comunicarse con otro computador a distancia. Este, junto con un gemelo de ellos, se pueden comunicar y hacer el siguiente proceso. Entonces vamos a cerrar el puerto de aquí. Les voy a indicar, aunque no tengo el dispositivo en este momento. Salimos y podemos escoger la segunda opción que dice comunicaciones. Y aquí tengo el módulo de comunicaciones. Puedo transmitir datos. Digo datos a transmitir, datos recibidos, abrir puerto, cerrar puerto, borrar, enviar y salir. Los datos que se envían desde el computador hasta estos módulos para hacer el control, voy a prenderlo. Para prender el primer módulo se envían dos teclas por seguridad, es la 1A, 2A, 3A y 4A. La A la utilizamos para apagar o la E para encender, si no sería 1E o perdón, 1P, 2P, 3P y 4P. Los dispositivos que miramos al fondo, estos dispositivos funcionan con mejor estabilidad, ya que los datos que se envían son señales FSK, pero todo es análogo. Las señales que vienen de las teclas son datos o tonos de TMF a través de un CM8870 y un HT9302G de la familia Holtec, que permitía enlazar transmisor, receptor y hacer el control o la comunicación respectiva en audio. En este caso, la comunicación se hace a través de FSK, pero los datos son 100% digitales. El primer bloque que podemos observar es la fuente de alimentación. Tenemos el transformador. Tenemos el transformador, el puente de diodos, condensadores. Una fuente regulada, una dual, ¿sí? Positiva, negativa, 7812, 7912, eliminación con condensadores, ¿sí? LED de visualización de la fuente, fusible a la entrada, ¿sí? Entonces, el circuito consta de lo siguiente: esta es una tarjeta transceiver, la cual hace una modulación FSK. La modulación FSK es generada por los integrados 2206, que es el transmisor, y el de modulador, el 2211. El circuito consta de la siguiente, trabaja de la siguiente manera. Como podemos observar, entra la señal por el puerto serie o COM1, luego pasa al integrado más 232, el cual se encarga, este integrado más 232, el cual se encarga de bajar la señal a un voltaje TTL. Después de tener el voltaje TTL bajo la norma RC232 o protocolo RC232, alimentado a través de este regulador 7805 purificado, la señal digital pasa a través del sistema, pasa al 2206. Del 2206, ¿sí? Estos dos trimmers son los encargados de calibrar la frecuencia de portadora, 170 kHz para un 0 y 200 kHz para un 1. Las frecuencias portadoras luego pasan a través de un integrado TL084, el cual está funcionando como filtro y como amplificador a la vez, ¿sí? Lo cual induce un voltaje sobre la red eléctrica, perdón, sobre el transistor que se encuentra ahí. El transistor se encarga de switchar la señal, switchar el oscilador para que el oscilador calibrado a una frecuencia, ¿sí?, pueda inducir sobre el tendido eléctrico la frecuencia portadora. ¿Sí? Ahí podemos observar los condensadores de acople. La señal entra así. Ingresa la señal, pasa al modulador, amplificación, oscilación, switcheo, acople y se va por la red eléctrica. La frecuencia de corte de los condensadores
junto con la inductancia de la bobina, aproximadamente está en 90 kHz, ofreciendo una resistencia, una reactancia capacitiva, ¿sí? Más o menos de 90K centrada, para que deje pasar la frecuencia nuestra, que es de 770 y 200 kHz. Los condensadores son de 200 nanofaradios. Ofrece una resistencia muy alta, hablamos de 12 a 24 kiloohmios para la frecuencia de 60 Hz, el ruido eléctrico, y una baja frecuencia como de 4 ohmios a 12 ohmios para la frecuencia nuestra, que es la de 170 y 200 kilohertz. Luego de inducirse sobre el tendido eléctrico, mire, aquí está el conector, el cable a la red eléctrica, podemos observar, ¿sí? Acá está el cable, se va por el tendido eléctrico. Por aquí mismo, como es un transceptor, un transmisor receptor, tenemos el receptor. La etapa de recepción consta de la siguiente etapa: la misma etapa de acople, conectada a la red eléctrica, sistema de oscilación, pasa a los condensadores cerámicos, ¿sí? El cual también genera un filtro, tanto en la etapa de entrada como en la etapa de salida. En la etapa de salida o entrada ya al sistema, para ser demodulado como tal, es una frecuencia también inferior a la frecuencia de transmisión nuestra. La frecuencia central es de 184,39 kHz. Pasa por un primer amplificado, perdón, etapa de filtro. Luego pasa por un sistema de amplificación, que también lo hace el mismo integrado TL-084. Hace una amplificación. Aquí tenemos el trimmer para poder calibrar la amplificación para que no se sobresature y no se sature la señal al llegar al demodulador. Al pasar por la señal, el circuito invierte la señal, ¿sí? La señal de entrada es un inversor, un amplificador inversor. ¿Por qué amplificador inversor? Porque el filtro pasabanda estrecha que tenemos es un filtro de Rausch, el cual permite una ganancia unitaria, ¿sí? Pero la salida es una señal invertida. Al ser una señal invertida, no podemos, tenemos que negarla, perdón, invertirla a la entrada. Luego, con el filtro pasabanda, vuelve y se invierte, queda la frecuencia original. Después del filtro pasabandas, centrado a 184,39, ya pasamos a otra etapa de amplificación en el caso que se requiera. ¿Sí? Lo podemos ver con este pequeño potenciómetro, el cual calibra la señal para una recepción óptima. Como podemos ver, tenemos el sistema conectado a una correíta, que es un voltímetro análogo, el cual me permite ver la ganancia máxima del receptor. Cuando yo los conecto, más o menos la ganancia es acá. Cuando entre más se vaya alejando el transmisor del receptor, la ganancia tiende a caer a cero. El voltaje que le ingresa es muy bajito al demodulador 2211. Más o menos estamos hablando de 1,6 a 2 voltios de llegada. Luego de ser amplificado, primero de pasar de filtro amplificada e invertida, luego pasa por el pasabanda, vuelva nuevamente, se invierte, pasa un amplificador, después del amplificador ya es colocada al demodulador XR2211, el cual junto con el circuito que se ve alrededor ya demodula la señal. Como está alimentado de 0 y 12 voltios, la fuente dual es para el TL-084 más menos 12 y tierra. Este se alimenta de 12, la señal digital es de 12 voltios, los cuales no nos sirven. Pasamos a una compuerta TTL 74132 para que queden 5 voltios, ¿sí? Es una Smith Trigger para eliminar los ruidos que sean provocados por el medio. Y pasa al sistema MAX232 nuevamente a la etapa de recepción y se regresa al DB9 o COM1. Después de haber ingresado por el circuito, sí, esta sería la transmisión-recepción sobre el mismo medio. Los dos transmisores no se pueden transmitir a la vez porque la señal nunca va a llegar y tenemos una sobremodulación o submodulación del sistema o una atenuación de la misma señal. Bueno, estamos realizando el ensayo, la prueba de control. Prendemos el primer módulo. Este es módulo transmisor. Tenemos el computador. Tenemos la tapa de control del dispositivo. El dispositivo receptor. Señal. 40 metros de cable, toma corriente,
demostremos que coge señal. Ahora sí lo vamos a apagar desde forma extrema. Abrimos la aplicación de Visual. Ahí podemos ver. Se elige la opción de control. Va a abrir el puerto. Y va a prender el dispositivo número 1. Vamos a observar que el primer se ha prendido. Módulo número 2. Módulo número 3. Y el piso, primer piso, que es alarma. Cuarto piso, tercer piso, segundo piso, primer piso. Módulos de control. Del circuito transmisor. Aquí tenemos la aplicación de Visual. Tenemos uno de los receptores. Este es uno de los transceivers conectado como transmisor. Se encuentra el cableado conectado al tomacorriente. Luego tenemos el otro computador con la aplicación de Visual. Tenemos el cable puerto serie conectado en la parte de atrás del receptor. Tenemos el demodulador, ¿sí?, conectado al toma corriente. ¿Sí? No existe ninguna otra clase de cables. Listo, ahora vamos a generar, vamos a abrir dentro del programa un archivo para transmitir. Es un documento RTF, ¿sí? Lo cargamos. Ahora vamos a ver en receptor. Listo, transmitir. Abrimos el puerto y comienzan los datos a llegar. Listo. Se acaba de llenar el buffer, los 1024 caracteres, 50K, llegando los el archivo que se ha enviado. Ahora vamos a solamente borremos y enviemos, vamos a recibir palabras, vamos a escribir en el de acá. Comunicación PLC. Comunicación PLC. Ahora vamos al receptor. Y ahí aparece. Comunicación PLC.